Hoy queremos resaltar el trabajo de la Gobernación de Casanare en cuanto al ejercicio de comercialización. Hoy en nuestra rueda de negocios de compras públicas logramos tener excelentes resultados. Pudimos tener superar la meta. Teníamos una meta de ventas de 300 millones de pesos y logramos el día de hoy llegar a los 1.223 millones de pesos. Es decir, que superamos la meta casi en un 400%. Un ejercicio importante, agradecer a cada uno de los articuladores, a cada uno de los aliados comerciales que vinieron a esta rueda de negocios, como es el PAE, como es Ecopetrol, como es el SENA, como es el Oro, y bueno, y demás entidades públicas que participaron, a los productores que participaron. Se lograron 85 acuerdos comerciales, donde más de 48 productores locales participaron de estos acuerdos comerciales, donde más de 12 compradores participaron de estos acuerdos comerciales, y logramos hacer acuerdos importantes en cadenas productivas como plátano, como la parte de avicultura, la parte del pescado, la parte también de envueltos, hallacas, limón Tahití, aguacate. Y bueno, y cada uno de los productos que tenemos en el departamento de Casanare son grandes resultados que se vienen dando también a través de la Secretaría de Agricultura, de la Oficina de Comercialización, que tenemos al servicio de nuestros productores, y queremos resaltar este gran trabajo que se viene realizando y ya son resultados de comercialización en el departamento de Casanare.